Ok, chicos y chicas, buenas noches. Gracias nuevamente por los que están conectados, por conectarse. Un sábado en la noche. Va a ser bastante enriquecedor este rato que vamos a compartir aquí. Como ella lo decía, esto es parte del contenido, una breve introducción del contenido que será abordado en el diplomado que inicia en 2 semanas, ¿no? Menos de 2 semanas, ¿cierto? Ella inicia el 11 de septiembre para los que están interesados. Sí, la segunda semana de septiembre. Claro que sí, iniciamos el 11. Este, como otras pruebas, vamos a estar abordando en el diplomado de evaluaciones psicodiagnósticas laborales, el test de Zullinger. Para que me conozcan un poquito, mi nombre es Osbeli Beltrán, soy psicóloga, especialista en psicodiagnóstico clínico y laboral organizacional. Actualmente estoy haciendo magíster en psicología clínica y de la salud. Practico psicoterapia en adultos y adolescentes. Estoy diplomada en psicodiagnóstico clínico y diplomada en psicodiagnóstico laboral. Tengo certificación en pruebas como Rorschach, TRO, Zullinger, Luschier y otras pruebas predictivas y psicométricas, tanto en el ámbito clínico como en el laboral. También me dedico a la selección de personal, evaluaciones diagnósticas para peritajes, diagnóstico clínico y diagnóstico organizacional. Eso para que sepan un poquito de. Ok, como les venía diciendo, esta noche vamos a tratar de abordar los aportes significativos del test de Zullinger. Para quien no lo conoce, el test de Zullinger es un test de manchas que consta de 3 láminas, lo vamos a conocer un poquito más adelante. Y para conocer el test y para hablar del test, para hablar de esta prueba, una prueba bastante completa, es importante conocer su historia, ¿no? Partimos de que es un test de manchas. Son 3 láminas que contienen manchas de tinta. Este test, si ya lo hayan visto, para quienes no lo conocen, está de alguna forma inspirado en el test de Rorschach. El test de Rorschach son 10 láminas con manchas de tinta y el test de Zullinger es, digamos, una composición o se creó a partir de este test. El test de Zullinger o Z-test, también lo van a encontrar y lo van a conseguir en algunos autores como Z-test, es un test proyectivo. Consta de solo 3 láminas y fue creado por Hans Zullinger en 1948. Hans Zullinger fue un reconocido psicólogo discípulo de Rorschach. Zullinger en aquel momento era el encargado de seleccionar los soldados oficiales en la Segunda Guerra Mundial. Incluso este test nace desde esta necesidad, ¿no? Nació desde que Zullinger necesitaba una prueba que diera resultados objetivos, válidos y concisos y en un tiempo reducido para seleccionar a aquellos hombres que en ese momento participaban en combates y en la guerra como tal. Zullinger realizó un estudio en ese momento donde se aplicaron distintas imágenes combinando alrededor de 600 manchas inspirado en el test de Rorschach, pero en ese momento era muy complejo aplicar el test de Rorschach, primero porque es un test bastante largo, son 10 láminas. Tan solo la aplicabilidad es bastante larga y su codificación y corrección es bastante compleja. Entonces, en ese momento, Zullinger, por ser discípulo de Rorschach, tenía esta base inspiracional porque sabía cuáles eran las cualidades y las condiciones del test, pero sus condiciones de aplicabilidad no les eran tan confortables para aplicar un test tan largo y tan complejo. De esta manera, logró entonces obtener un test psicológico aplicable de forma grupal. Esto hacía que fuera mucho más rápido y también objetivo. Con la misma efectividad quizás del Rorschach para ese momento, pero Zullinger logró sintetizar, ¿no? De este estudio donde se aplicaron alrededor de 600 láminas, él logró seleccionar 3, ¿no? Hoy tenemos son 3 láminas y hoy se siguen utilizando desde ese momento. Actualmente el test de Zullinger es muy utilizado en el ámbito laboral, pero también en el ámbito clínico y judicial. El test de Zullinger, al menos acá en Chile, es utilizado, es un test que es constante, aplicable en el área laboral, en el área clínica también, pero se utiliza más en el área laboral. Es un test que se puede aplicar proyectado, esto quiere decir que se puede aplicar en una pantalla o en un proyector y se puede aplicar de forma grupal, lo que hace los procesos de selección o de evaluación masiva los hace mucho más. También se puede aplicar de forma individual.
El test fue desarrollado en ese momento a pedido del ejército suizo en su origen, pero fue de alguna manera construido para aplicarse a numerosos tipos de rubros o de grupos de personas, porque evaluamos rasgos de la personalidad. El Z-Test o el test de Zullinger consta de tres láminas. Para quienes no lo conocen, aquí pueden ver del lado derecho de la presentación, tenemos las tres láminas. Son manchas de tinta. Algunas de estas láminas, la segunda y la tercera, tienen un poco de color. Y la primera es totalmente claro oscuro, son grises, ¿no? La primera lámina muestra una mancha compacta que tiene matices grises, tonos claros y otros más oscuros que llegan hasta el negro. O sea, va del blanco al negro con una mancha que es mucho más compacta. En la segunda lámina se presencia el color y se recortan fácilmente zonas amplias. Aparecen rojos, rojos más intensos, incluso aparece verde y un poco de café o marrón, con algunos matices claros, oscuros, pero desde el color. Y la tercera lámina tiene amplias zonas negras y grises, también claras y oscuras, y una sola central y laterales donde aparece el color rojo también. Entonces, los que no las habían visto, estas son las tres láminas. Se puede pasar de forma proyectada y se puede pasar de forma individual, tal como el Rocha, con sus tarjetas originales. Recuerden que fue creado para aplicarse de forma grupal en aquel momento. El test de Zullinger en el psicodiagnóstico ha sido de gran aporte en los últimos años, sobre todo después que se logró de alguna forma incluir su corrección con un sistema que es bastante válido, confiable y objetivo, como el sistema comprensivo de Exner, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Es evidente que para realizar un proceso psicodiagnóstico necesitamos seleccionar una batería de pruebas. Para realizar una evaluación psicológica se considera necesario, totalmente necesario, utilizar varios métodos de evaluación. Incluimos entrevistas, incluimos pruebas psicométricas, pruebas proyectivas y un montón de lo que llamamos en este momento baterías que nos van a ayudar de alguna manera a estudiar la vida psíquica del sujeto evaluado, de la persona, llámese paciente o persona evaluada. Cabe destacar que no existe ninguna técnica de evaluación psicológica que por sí sola pueda dar cuenta de todos los aspectos de la vida psíquica de un sujeto. No existe una sola prueba que pueda sintetizar todos los aspectos de la movilidad psíquica de una persona. Utilizar diferentes pruebas permite realizar un análisis de las recurrencias, ¿no? Cómo convergen algunos aspectos de la vida psíquica, incluso de la personalidad del evaluado. Esto nos va a otorgar mayor confiabilidad y validez a nuestro diagnóstico. Bien sea para el ámbito clínico o para el ámbito laboral organizacional, necesitamos hacer una convergencia de pruebas, comparar si los rasgos, los resultados de rasgos en una prueba y los resultados de otras llegan a converger, se parece, o más o menos nos dan resultados que apunten a una misma dirección. Esto hace que nuestro diagnóstico sea mucho más válido que con solo aplicar una sola prueba. Entonces, el test de Zullinger tiene un aporte bastante significativo en la actualidad, tanto para la evaluación de personal, en la selección de personal, como para la evaluación de rasgos de la personalidad. El test de Zullinger proporciona información descriptiva detallada sobre las características del personal del evaluado, tanto de forma individual o de forma grupal. El test de Zullinger apareció como una versión colectiva en 1948 para la selección de forma rápida, concisa y eficiente del ejército suizo, como ya se los venía y se amplió como una prueba individual, es decir, se llegó a concluir que se podía aplicar como una prueba individual en 1954, incluso casi 10 años después, para evaluar la orientación vocacional, la estructura de personalidad y otros rasgos de la movilidad psíquica. Es una prueba proyectiva, netamente proyectiva y perceptual, y actúa como disparador, provocando una reacción en el sujeto que es lo que finalmente se evalúa, ¿no? Lo que el sujeto es capaz de proyectar, lo que es capaz de producir después del estímulo de esta mancha de tinta. Eso es lo que al final terminamos evaluando. Las tres láminas del Zullinger tienen la misma eficacia que las 10 láminas de tinta del test de Rocha. Partimos de la idea de que el test de Zullinger
es una extracción, ¿no? De alguna manera salió del test de Rorschach, no es una parte, no es una síntesis, no son solo tres láminas del test de Rorschach, no. Es de alguna manera inspiración el test de Rorschach. Y llega a un punto donde hace falta compararlo. ¿Por qué? Porque nació de allí. Incluso nació de la necesidad o de no contar con los recursos necesarios como tiempo y espacio para aplicar este test. Entonces, esto nos invita a considerar qué tantos aportes nos da el test de Schrödinger en comparación al test de Rorschach. Si miramos las estadísticas y todos los estudios, el test de Rorschach es el test que más ha tenido publicaciones y más ha tenido investigaciones en las últimas décadas. Es un test bastante completo, ha sido estudiado por al menos cinco escuelas alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que de alguna forma el Z-Test o el test de Schrödinger puede entrar a competir o qué aspectos tiene mucho más positivos en comparación al test de Rorschach? ¿Son realmente válidos sus resultados? ¿Cómo se aplica este test y cómo hace que sea mucho más fácil aplicarlo, corregirlo, sintetizarlo? ¿Qué nos aporta este test? Y esto es lo que vamos a abordar esta noche. ¿Cómo decimos que este test es en este momento alguna eminencia en términos de psicodiagnóstico y de practicidad? Entonces, comenzamos por hablar de las ventajas o la principal ventaja que tiene el test de Schrödinger con respecto al test de Rorschach. Aquí hacemos esta comparación porque se nos abre esa duda de si decimos, okay, ¿por qué el test de Rorschach es tan complejo? ¿Por qué vamos a preferir, por ejemplo, el test de Schrödinger? A pesar de que pueden evaluar características muy similares, sobre todo la estructura de personalidad o de las características patológicas, ambos miden de cierta forma lo mismo. ¿Cuáles son las ventajas que pueden rescatar entonces del test de Schrödinger? Y el primer factor es el tiempo. Como les dije, fue creado para aplicarse en grupos o en grandes grupos y de esta manera hacer el proceso de evaluación mucho más reducido en cuestión de tiempo. Entonces, el tiempo va a ser la principal ventaja en comparación del test de Schrödinger con el test de Rorschach o con otros test de Mancha. El test por sí solo, a pesar de que lo puedas aplicar en grupo, que se pueda aplicar en grupo, aplicándolo de forma individual, resulta mucho, mucho, muchísimo más corto. El test de Schrödinger cuenta con solo tres láminas. El Rorschach, por su parte, cuenta con 10. Además de eso, el tiempo se reduce aproximadamente entre 2 horas a solo 30 minutos, el tiempo de aplicabilidad. Y el tiempo de codificación, por el mismo hecho de que son menos láminas, se reduce aproximadamente de 8 horas a 2 horas. Entonces tenemos un margen de tiempo bastante significativo con resultados que apuntan a una misma dirección. Estos test no son iguales, pero evalúan las mismas características. Entonces decimos que en tiempo esto nos va a dar mayor accesibilidad tanto para aplicarlo en grupo como para aplicarlo de forma individual y que se reduzca muchísimo menos el tiempo de aplicabilidad, de corrección y evidentemente de sí. De esta manera nos encontramos con la simplicidad de la codificación del test de Schrödinger con respecto al test de Rorschach. Y aquí les quiero mostrar esta maravilla de libro que lo ven ubicado aquí en la parte izquierda de esta presentación y es el libro de Angélica Zudin. No sé cómo se pronuncia, pero es una psicóloga argentina maravillosa. Nosotros trabajamos en base a este libro, incluso los que vayan a participar en el diplomado se van a dar cuenta que utilizamos este referente bibliográfico porque es un compendio de todos los estudios que se han hecho del test de Schrödinger y ella lo lleva al área de la evaluación de personal, logra sintetizar todo lo que este test nos entrega de una manera fácil, rápida, muy digerible. Esta autora realizó una importante investigación durante 3 años para actualizar el test de Schrödinger. Es un estudio bastante reciente y ella nos entrega baremos y puntajes comparativos en la aplicación del test en el ámbito laboral a partir del sistema comprensivo de Exner. El sistema comprensivo de Exner es el sistema que logró unificar la aplicabilidad y la corrección del test de Rorschach. Es el lenguaje universal para los rorschachistas. Es eso de que hace que el test cada vez haya sido más objetivo y fácil de alguna manera validar. Entonces, ella lleva el test de Schrödinger al sistema comprensivo de Exner para sintetizarlo en una forma
unánime de corregir y lo hace muchísimo más válido. De esta manera, ella obtuvo una evaluación con criterios claros para la toma y la interpretación de resultados en nuestro país. Ella utiliza baremos argentinos, pero da muchos aportes significativos para Latinoamérica o para el personal de Latinoamérica en general. Te los recomiendo como texto, es muy fácil de digerir, es fácil de entender y es el que nosotros vamos a estar utilizando como referente para trabajar el test de Zullinger. Angélica, aquí pueden ver una foto de ella, tiene trabajos maravillosos, la pueden incluso googlear, y ella se basa en que los aportes del sistema comprensivo de Exner tiene una fórmula de evaluación bastante clara, precisa, válida y sobre todo confiable, que brinda criterios claros de administración y que proporciona resultados sujetos a verificación. Es decir, de esta forma de aplicabilidad y corrección, cualquier profesional que corrija el test debería llegar a resultados más o menos similares o muy parecidos entre una corrección y otra. Eso lo hace que sea un test verificable y bastante válido. ¿Qué pasa con el sistema comprensivo de Exner? Es lo que hace él es unificar que todos los profesionales de la salud mental, los psicólogos, psicodiagnostas, puedan llegar a un resultado común y a una verificación común después de la aplicabilidad de este test. Entonces es una estrategia que ha permitido unificar el diagnóstico a través de la aplicabilidad de este test, que es una síntesis, ¿no? Entonces esto resulta una ventaja. Podemos corregir el test de Zullinger a través del sistema comprensivo de Exner, que es de donde se corrige el test de Rorschach de una manera mucho más objetiva. Angélica nos decía que, o nos dice que un exhaustivo procedimiento que comprende toda una metodología, tanto para la aplicación, el lenguaje, la codificación y el sumario estructural. Si tienen la oportunidad de leerla, se van a dar cuenta que nos da todo un sumario estructural muy similar al del Rorschach, que nos permite una interpretación completa de las características de personalidad de la persona evaluada. Entonces, vamos a hablar de los aportes del sistema comprensivo de Exner. El sistema comprensivo de Exner fue creado por John Exner y es el lenguaje universal de todos los conocedores del test de Rorschach, como les venía diciendo. Es aplicado para la corrección e interpretación del Z-test o del test de Zullinger para que sea más objetivo, más sintético y de fácil acceso para la verificación. Incluso por eso tanto el test de Rorschach como el test de Zullinger han entrado en estos peritajes judiciales porque a nivel legal han cobrado bastante validez con el sistema comprensivo de Exner. Es importante que lo tomemos en consideración porque es uno de los aportes significativos para el estudio. El sistema comprensivo y específicamente Exner nos dicen que se pueden lograr descripciones muy detalladas abarcando características tales como los estilos de respuesta, la afectividad, las operaciones cognitivas, las motivaciones, la percepción y preocupaciones por el mundo interpersonal, sobre todo la tendencia a reaccionar de distintos modos. Esto lo dijo Exner en 1994 y es lo que hace que esta forma de corregir el test, incluso de aplicar el test, sea totalmente válida. Es mucho más cuadrada, a pesar de que es una prueba proyectiva, nos da indicadores veraces, indicadores válidos, indicadores sintéticos. Entonces, podemos ver una tendencia a y evaluamos un compendio de funciones como las funciones cognitivas, las motivaciones, la afectividad, las relaciones, la tendencia a reaccionar de una forma más o menos similar o a una forma distinta. Entonces, Exner, tanto para Rorschach como para Zullinger, nos da esta posibilidad. El Z-test, como método diagnóstico, nos explica cómo podemos obtener tanta información con solo tres láminas. Y Zullinger nos dice que antes de que una respuesta sea articulada, es decir, antes de que la persona pueda decir qué es lo que ve en esa lámina, porque si bien es cierto, aquí no vamos a abordar cómo se aplica el test, para los que estén interesados se pueden inscribir en nuestro diplomado, pero les voy a comentar un poco. Cuando nosotros aplicamos este test, la consigna, a pesar de la consigna inicial, cuando se pasa cada lámina, decimos, ¿qué puede ser eso? ¿No? ¿A qué se te parece? ¿Qué es lo que la persona ve? Entonces, antes de que el evaluado pueda articular esa respuesta verbalmente, ocurren
una infinidad de procesos cognitivos, emocionales y afectivos que dan al final una respuesta, que es la que nosotros terminamos de evaluar. Entonces, antes de que esto se verbalice, surgen estas operaciones que se producen durante un lapso de tiempo muy corto y al final eso es lo que va a sintetizar el resultado. El test nos genera una situación que para algunos puede ser aversiva, una situación que para muchos puede ser conflictiva, una situación que puede ser incluso agradable. Pero la situación fuerza al sujeto a responder, a convertir esa mancha en algo que él quiera, en algo que él produzca, que al final es el contenido que él nos va a dar. Entonces, cuando presentamos este estímulo, una mancha de tinta, simplemente que no tiene una forma definida, que no tiene una línea definida, que no tiene un color definido, inmediatamente se da, durante un lapso de tiempo muy, muy corto, la necesidad de darle forma, de darle sentido, de darle un contenido y de resolver un conflicto, porque más allá de que sea agradable o desagradable, es un nuevo conflicto que se genera a nivel mental que exige cierta violación de la realidad. ¿Por qué? Porque tienes que transformar algo que es un tanto abstracto, convertirlo en algo que sea incluso más real. Al mismo tiempo, el sujeto ha de mantener la misma coherencia personal, es decir, tiene que ser una respuesta que sea válida, que sea incluso existente. Existe un proceso de desestructuración porque tienes que darle forma a algo que casi no tiene forma, tienes que darle sentido a algo que casi no tiene sentido, y esto simplemente va a mostrar la interioridad psíquica del sujeto, ¿no? No se puede esconder lo que eres capaz de elaborar. Entonces, esto funciona, esta es la base de los test de mancha. Los test de mancha funcionan todos bajo esta misma base, pero su línea nos da esta aportación para que podamos entender cómo funciona este test. Al mismo tiempo, el test va a crear una situación de solución de problemas, como les venía diciendo. Hay que solucionar, hay que dar respuesta a algo que te están preguntando, lo que implica la toma de decisiones, donde el sujeto usualmente responde con una resolución similar a la de su cotidianidad, ¿no? Van a tomar una decisión que es parecida a las que toman en su propia vida. Van a tender a responder en un tiempo similar a cómo reaccionan a nuevas situaciones que se le presentan en su vida. Entonces, el test nos va a dar una realidad de cómo el sujeto se maneja en su mundo, en su entorno, en su afectividad, en sus relaciones. Entonces, este estímulo, que son manchas de tinta, va a crear una situación de asociación en el cual el sujeto frecuentemente va a atribuir características personales a lo que está percibiendo. Es una mancha de tinta y las personas le van a dar ese contenido inconsciente, ese contenido proyectivo desde su propio mundo. Por eso las respuestas suelen ser tan variadas y por eso también tenemos un montón de respuestas populares o genéricas que la mayoría de las personas suelen dar en algunos lugares de la lámina o en la lámina completa, porque más o menos respondiendo desde una cotidianidad normalizada, las personas tienden a dar un grupo de respuestas que son esperadas y generando conflictos desde la propia interioridad personal del sujeto, vamos a dar o van a dar respuestas incluso más extravagantes, menos usuales, y van a reflejar parte de su conflicto, de su dolor, de su movimiento psíquico, que muchas veces va a ser patológico. Y es allí donde empezamos a observar esas respuestas que suelen ser a veces sin sentido, a veces patologizadas, a veces extravagantes, pero nos da ese contenido de cómo el sujeto percibe su realidad a través de la expresión de una respuesta verbalizada de una mancha de tinta. Entonces, en la selección de las respuestas emitidas durante la prueba, influyen tanto los rasgos de carácter o estilos donde el sujeto se maneja comúnmente. Estos estilos o carácter de movilización psíquica suelen denominarse o suelen llamarse las características más estables de la personalidad. Es decir, todas las respuestas que se van a dar en el test o durante la aplicación del test van a generar en líneas generales rasgos estables de la personalidad. Es así como el sujeto funciona, es así como el sujeto se moviliza, es así como nos deja ver una claridad de cómo es él a nivel psíquico. Esto, a pesar de que pueda ser incluso disruptivo en primera instancia cuando el sujeto se enfrente a la prueba, toda la resolución que se va a dar va a ser desde aspectos inconscientes comunes, incluso más estables.
desde la perspectiva de la vida diaria del sujeto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el test de Zullinger es un test o un instrumento de evaluación proyectiva de personalidad o para evaluar la personalidad destinado a detectar sujetos con características patológicas o desequilibradas. ¿Por qué? Porque en el inicio, en la creación del test, se buscaba en el ejército suizo poder atribuir o poder detectar características patológicas, es decir, sujetos que pudieran estar desequilibrados, que no nos sirvieran en ese momento para los fines del ejército suizo en aquel momento. Entonces, el test de Zullinger nos va a dar esos rasgos característicos cuando existe patología, incluso nos va a dar un rango de normalidad para la ausencia de patología o desequilibrio. Entonces, aun cuando es análogo al test de Rorschach o al psicodiagnóstico que da a través de las láminas del Rorschach, se diferencia por el número de sus láminas, su aplicación, su forma de aplicación, que puede ser colectiva e individual, y porque utilizamos muchísimo menor tiempo tanto para aplicarlo como para codificarlo y corregirlo. Ahí vemos una ventaja, que ya la conversamos hace un rato, y que a pesar de que sea inspirado en el test de Rorschach, tenemos que diferenciar de que no es una extracción. No consideramos el test de Zullinger como una versión abreviada del test de Rorschach o el psicodiagnóstico de Rorschach, ni tampoco buscamos una analogía exacta entre las dos pruebas, es decir, en comparación una con la otra, ¿qué lámina es igual? ¿Es una lámina parecida a la otra? No, simplemente se tomó de inspiración, se tomó el Rorschach como una base bastante sólida para crear algo similar. Entonces, decimos que ambas pruebas nos pueden ayudar y nos dan aportes significativos al psicodiagnóstico, pero se marca una diferencia bastante notable entre la una y la otra. Cada una tiene sus peculiaridades, sus particularidades. Como les dije, el test de Rorschach es la prueba diagnóstica que tiene más estudios y más publicaciones entre todas las pruebas que existen. No obstante, estas dos pruebas, estos dos psicodiagnósticos ofrecen una amplia y detallada descripción de la personalidad patológica y la personalidad no patológica. Esto, digamos que es el aspecto común de ambas pruebas. Tenemos que tener en consideración también que los test de manchas de tintas, tanto el Rorschach como el Zullinger, permiten describir características, permiten describirlas, ¿no? No nos dan un diagnóstico exacto como una sola prueba, nos permiten describir características de personalidad, discriminando aspectos más estables o de estados transitorios. Y los orígenes del test de Zullinger retoman al Rorschach, sin embargo, a diferencia del Rorschach, la ventaja fundamental del Zullinger radica efectivamente en su brevedad. No se pueden comparar, pero sí se distingue que en la actualidad y desde que se creó el test de Zullinger, tiene la gran ventaja de que es breve, es conciso, es objetivo y ahora lo podemos sintetizar, corregir, interpretar desde el sistema comprensivo de Exner. El sistema comprensivo de Exner, como les comenté, es lo que hace, es el lenguaje universal, es lo que nos hace llegar todos a la misma conclusión, a las personas que manejamos el test, nos hace llegar todos a una conclusión muy, muy, muy similar. Entonces lo hace objetivo. Aunque siga siendo un test proyectivo, lo hace ser muy, muy objetivo por su codificación. Entonces, bueno, chicos, esto con respecto a los aportes que nos da el test de Zullinger en el psicodiagnóstico, tanto clínico como laboral, y cómo esto nos puede ayudar a seleccionar una batería de pruebas o a evaluar ciertas características de personalidad, donde este test se utilice quizás como pilar, como test fuerte dentro de una batería.